marrón. ¿Sí? Debe estar aquí adelante. Sí, las presento. Pues bandita, nunca me ha tocado venir a esta parte de la barranca en el tiempo de lluvias. Prácticamente me acabo de encontrar con un super paraíso, miren. Vamos a hacer un poquito de acá. Miren. No van a creer con lo que me encontré caminando por estos nuevos rumbos. ¿Ustedes qué creen? Esto será antiguo, pero está bien interesante. Posiblemente pudo haber sido de los ancestros que vivieron aquí en la piedra, como si fuera la cabeza de un dinosaurio, de una serpiente, de una tortuga. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que es nuevo, porque esta piedra... Pues qué onda, banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy nos encontramos en la barranca de Huentitán. Hoy vamos a bajar por el camino tradicional. Este camino que les he dicho que ya en lo personal se me hace muy pero muy aburrido. Pero, ¿por qué vamos a bajar por aquí el día de hoy? Porque me quedé de ver con una persona. Y vamos a ir a un lugar que solamente... Bueno, íbamos a ir a un lugar que solamente yo he ido una vez y de noche. Creo que sí puede ser un peligroso que me aviente esta aventura yo solo. Pero... pues no pudo venir, no pudo venir, ahí tuvo un problemilla ahí con su niño, creo que se le enfermó, ahí en la noche le dio temperatura, y pues ya estoy aquí, ni modo de desperdiciar mi día, pues le vamos a dar, voy a bajar por el camino tradicional, donde hay mucha gente, es más seguro, yo no estando abajo, ahora sí hay que darle nosotros solos, y a ver qué nos espera en esta nueva aventura, espero les guste mucho, vamos para allá. Seguimos por el mismo trayecto, el camino tradicional, ya llegamos al mirador, pero tenemos que llegar hasta el puente del Arcediano. Ahorita les comento por qué vamos hasta el puente del Arcediano, por un tema que me pasó en la semana. Y ya de ahí nos vamos a la mina El Cimarrón, para que todos ustedes la conozcan, va. Llegamos a la parte baja de la barranca. Ya de aquí vamos a caminar, yo creo, cerca de unos 20 minutos. Vamos a llegar ahí al puente del Arcediano. No sé si recuerdan alguno de mis videos que por allá de aquel lado encontré un cuartito. Y ahorita estoy checando que el río, voy a bajar más poquito, lleva un montononón de agua el día de hoy. De hecho, si quisiera ir al cuartito, creo que no se puede pasar. Está ahí luego, luego. Pero vean el río. Imagínense así esos mejores tiempos con agua limpia. Y ahorita puro cochinero. Todo contaminado. Seguimos para el puente del Arcediano. Ahorita quedamos por esta zona. Si ustedes le dan acá a su mano derecha, hay un puente que se llama el puente de tubos. La intención es de regreso, venirnos por este lado. Pero ahorita, como les mostré, la corriente está muy alta. Entonces no sé si se pueda pasar. Y así no podemos tener que rodear otra vez hasta el puente del Arcediano. Y regresarnos por este mismo camino. Thank you.
pues hemos llegado al puente del Arcediano. De hecho, ahorita voy a buscar un lugar tranquilo donde les pueda comentar la historia que me hizo llegar el día de hoy al puente del Arcediano, ya que para ahora no había ningún plan, y pues vamos a buscar un lugarcillo, ¿va? Pues este será el lugar desde donde les voy a comentar la historia por la que venimos. De hecho, pueden ver, estoy aquí, a ver si no se me cae el celular. Miren, les quería comentar, el día de ayer me parece, o antier, fui al centro, a la zona del expiatorio, y de repente estaba comiendo unos dogos y se acercó una señora y me dijo: ah, ¿usted es Jalisco Desconocido? Le dije: sí, soy yo. Y ya la señora me comenta: ah, yo vengo desde, yo lo veo desde Estados Unidos, me dijo, junto, bueno, yo lo veía desde Estados Unidos junto con mi esposo. Y le dije: órale, qué bien, usted se encuentra de vacaciones aquí en Guadalajara. Y me dice: no, mi esposo falleció. Y así pues, se le rasaban los ojos bien gacho y se le cortaba la voz. Y ya pues, le empecé ahí a platicar de otras cosas. Y me dijo: oiga, le quería decir, fíjese que de los últimos videos que vimos de usted fue cuando fue usted a la barranca, donde hay un puente, que es este puente que les estoy mostrando. Dice: usted venía de noche y de repente señaló por el cerro y se veían muchas lucecitas de personas que venían caminando. Y usted dijo, ay, vienen un chingo de gente caminando, que es ese cerro de allá. Y me dijo, entonces mi esposo estaba viendo ese video conmigo y me dijo: en cuanto lleguemos a Guadalajara de vacaciones, lo primero que quiero hacer es ir a la barranca de Huentitar y conocer esos lugares que graba este muchacho. La cuestión aquí es que no le dio el tiempo al señor para venir. Entonces, en manera de homenaje a esta persona y de la historia que me comentó la señora, pues decidimos venir, esperando pues que existan las almas desde el cielo, y quizás él sigue todavía con el deseo de conocer sus lugares, y pues espero el día de hoy mis ojos puedan ser sus ojos para que él conozca este lugar que no pudo llegar antes de partir de este mundo. Entonces, acá tengo el celular, les puedo decir el nombre de la persona. Miren, la señora que me encontré ahí en el expiatorio se llama Rocío León, es la esposa, y el señor que era seguidor y pues tristemente el día de hoy ya no se encuentra en este mundo, se llamaba Marlon Zúñiga. Entonces, Marlon Zúñiga, hasta donde estés, este video es dedicado a ti. Espero que haya una energía que se comunique hasta allá y pues puedas disfrutar de este lugar. Entonces, sin más, seguimos de aquí con el recorrido hasta la mina El Cimarrón. Ya estoy un poquito cansadito, pero ya no tanto como antes. Tengo unos días que entré al gimnasio y esperemos recuperar pronto la condición física. Entonces, seguimos con el recorrido. ¡Vamos allá! Ahorita que venía caminando, escuché como una persona le dijo a otras dos, les dice: si quieren encontrar el amor de su vida, hoy es el momento, les dijo. Y volteé y lo vi, dije: no mames, tienes como 55 años. Y diciéndoles: así que pónganse truchas, dice, porque yo ya les eché el ojo como a 5 morritas, dice, pero en serio, como 55 años el señor. Y digo: no, te pases de lanza. Y bien lleno de gente, todos oyeron que estaba diciendo esas cosas el señor. Y sí, aquí últimamente se le conoce a la barranca como el Tinder, ya que mucha gente ya nada más viene casi a ver qué encuentra. Pues seguimos, ya salimos del puente y seguimos con el recorrido. Pues ya como pueden ver, ya de ahí del puente, ahí casi, ahora sí la mayoría, miren, la mayoría de la gente llega al primer lugar que les mostré, al mirador. La gente que tiene poquita condición solamente llega hasta ahí. La gente que es un poquito más aventurera y tiene condición física llega hasta acá atrás, hasta el puente del Arcediano. Y ya por este camino, que se le conoce como el antiguo camino a Mascuala, ya es aquí raro que venga alguien. De hecho, en el camino nos vamos a empezar a encontrar un poquito de ruinas de algunas casas que estuvieron por aquí. También esas casas las, ahora sí, corrieron a la gente cuando iban a hacer la presa. Y pues ahorita vamos a la mina El Cimarrón. De hecho, miren, pueden ver que vengo
totalmente solo, porque como les comenté al inicio del video, una persona iba a venir conmigo. De hecho, esta persona se dedica a grabar videos también para internet, pero les digo que le pasó ahí una situación y no pudo venir. De hecho, yo también hoy vengo medio desveladón, mi niño también está enfermo, tuvo temperatura en la noche, pero en sí la que se desveló más fue mi esposa. Ella se quedó allá a cuidarla, a cuidar al bebé. Y yo no vi los mensajes, a las 4 de la mañana me mandó mensajes, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi morrillo está malo y no voy a poder ir. Ya está después de un ratillo, vi los mensajes, pero ya casi ya cuando había llegado a la barranca, dije, chin, pues ni modo, pues me la aviento solo. De hecho, pues era mi esperanza para tenerlo como parte del equipo, para que siguiera viniendo a muchas exploraciones, pero creo me quedé sin mosquetero. Seguimos en búsqueda de un mosquetero nuevo, y aquí ya valió. Miren, está todo enlodado y no vi si existía un camino alterno por venir platicando. Ya también iba bien rápido él y ya mejor se regresó. No sé si por aquí pueda rodear. A ver. Voy a mirar por dónde se fue ese chavo, que creo que sí le dio. No, creo que la... por un lado. Pero les digo que la bronca es que vengo solo. Si me atrevo a yo solo comenzar a conocer esos lugares, me puedo perder, me puedo accidentar. Y ahí sí, nadie me rescata. Acá como sea, miren, ya vienen unas personas. Pero si le doy para allá, sí es aventurarme gacho. Pero venimos y tenemos una misión y vamos a buscarle. Hasta ahorita parece ser un camino seguro. De hecho, ahí ya rodeé el charco de agua. Allá están las personas que venían caminando, pero no vieron ni por dónde me metí. Entonces quiere decir que ya vamos solos en esta parte de la aventura en busca. Miren, ¿no? Ahí todavía no pasó el agua, ahí sigue todo encharcado. En búsqueda de la legendaria mina El Cimarrón. Hay muchas personas que les gustan los videos de las barrancas, hay otros que no, hay otros que les gustan los de campismo y así. Pero pues no me puedo enfocar a grabar encajonarme en un cierto tipo de contenido. Entonces, pues hoy tocó rutita de la barranca. Ya vieron el motivo especial por el que me tocó venir. Pero pues seguimos echándole ganas, trayéndoles dos videos semanales con contenido que pueda ser de su agrado. Y aquí volvemos a conectar con el camino. Aquí lo importante, ahí les voy a decir cuál es lo importante, que no está tan marcado el camino de aquí de un lado. Y tenemos que buscar alguna marca para cuando vengamos saber por dónde nos vamos a meter. Entonces, la única marca que podría ser es este tronco, que tiene un hongo, pero si viene alguien en el camino y lo avienta, nos vamos a perder. Entonces, a ver, miren, bueno, aquí está el hormiguero con una piedra blanca, y adelantito, donde están las florecitas azules, ahí le vamos a dar a nuestra mano derecha. Ahorita que hice el corte de cámara, no sé si vieron una persona que venía ahí como con un rompevientos verde. Me dice, oye, yo a ti te conozco. Me dice, fuiste a Comala. Y ya me le quedé viendo y le digo, no. Le digo, ya me acordé, usted la vi en tequila. Entonces ella fue de las personas que grabó video conmigo en el tequila, en los azules, en el rapel. Ya nada más le dije que ahorita iba a buscar la mina. Y dice que ella llegó a una cascada. A esa cascada yo siempre he querido ir, pero la única vez que fui me caí, estuve a punto de desbarrancarme y como que me agarró cierto miedo, ya por eso ya no voy a ese lugar. Es una cascada solamente de temporal de lluvia. A ver si ahorita en lo que nos acerquemos la alcanzamos a ver un poquitín. En teoría, por todo este lado de aquí deben de ser casas, ruinas de casas, pero la maleza ya se las terminó de comer. De hecho, ahí sí pueden ver, ahí hay una bardita de piedra. Entonces, ahí arriba posiblemente fue una colonia de unas 5 casitas que quitaron para construir
la presa que a última hora pues no se hizo. Y no sé si recuerden que les dije que de regreso íbamos a venir por el puente de tubos, pero que yo veía la corriente muy crecida. Pues ese es el puente de tubos y prácticamente ya lo pasó, y de hecho vi unas personas nadando ahí, no saben ni en qué están nadando, chequen, están nadando entre caca de toda la ciudad, sus compas, no, donde se hace así de seguro. No. La neta, esos compas la están pero regando. Si lo que querían era mejor venirse a nadar, era venirse a este río de temporal de lluvia, porque en esa zona donde están nadando ellos ya viene el río contaminado, el río Santiago, el que viene de allá del Salto. No sé si ustedes escucharon una historia muy sonada por acá de un niño que se metió igual a nadar al río y se murió de cáncer. Entonces, sus compas, la neta, yo no sé qué pedo, El río que sí está limpio es más adelante, se llama el Río Verde, pero todavía le falta otro ratito. Pero aquí viene agua sucia con agua limpia y más el agua de lluvia. Igual ahorita quizás no esté tan contaminado por toda el agua de lluvia que ya viene, pero sí, sí la están regando. De hecho, están diciendo adiós. Me encontré con otra zona donde igual había fango y no se puede pasar. Igual tomé otro caminito que entra, pero este caminito me está regresando. Pero tiene estas marcas. Aquí mire, marca de peligro y marca de peligro. Y ya para allá no sigue. Entonces está esta marca de peligro y quiere decir que hay que subir para allá porque allá sigue otra. Híjole, estoy confiando en una persona que puso estas marcas y no sé a dónde me lleve, pero pues vamos a darle porque estamos buscando la mina El Cimarrón. Ya los chavos que venían allá atrás, que eran como 5, ya vieron nada más esta subida y mejor se regresaron. Me tengo que aprender bien este camino porque creo que sí me voy a perder. Ahí entre toda esa maleza, ahí se ve este caminito. Y vamos a darle, creo que sí vamos a dar por este lugar. Espero y no perdemos, si no, pues bien temprano. Ya si me quedo aquí hasta la noche perdido, ya es porque de a tiro estoy bien sope. Seguimos para allá. Pues ya paré a agarrar poquito aire. Pero chequen aquí la variedad de especies de fauna. Encuentro unos cactus, nopales, como 4 o 5 tipos de árboles y flores que apenas se van a dar. No he subido mucho, pero sí está bien empinada la subida. Voy a tomar un poquito de agua y ahorita le seguimos. Ni les comenté, ya ven que les dije que venían como 5 allá atrás de conmigo y se regresaron. De hecho, me quise portar amables con ellos. Íbamos y nos encontramos con lodo. Y ellos iban adelante porque me quedé tomando unas fotos. Ya llegué y les dije, ¿qué onda? ¿No se puede pasar? Y no me contestaban. Y hasta que una morra dijo, no. Dije, bueno, ya me regresé. Dije, pero yo vi un camino. Le digo, yo también. Le digo, ¿para dónde van ustedes? Y ya voltea y me dice, no, pues nosotros vamos para el estacionamiento. Como que pensaba que le estaba pidiendo un ride de regreso, no sé. Yo único que quería saber para si, porque los veía a los chavos bien perdidos, que como que andan caminando ahí vagando a ver qué encuentran. Y les dije, pues yo voy para una mina. Y le empecé a dar. Pero si hubieran tenido tacto, hubieran sido amables, me los hubiera traído a conocer esta mina que muchísima gente quiere conocer. Pero pues es que lo que les digo, que sabe ya. Alguna banda así ya, como que desconfía mucho de las personas, ¿no? Dijeron, no, este está loquito, no sé, mejor hay que ignorarlo. Y pues prácticamente me ignoraron y ellos ahí van a seguir ahí buscando. Después el camino no los va a llevar a ningún lado y yo voy a llegar a una hermosa mina. Seguimos. Y por cierto, una abeja. Y ahorita que estoy acá arriba, ya más elevado, alcanzo a ver que hay otras personas nadando ahí en el río, A ver, toma. Yo no sé
qué piensa la gente. Eso, se acaban de salir ahorita y andan nadando también ahí. O no sé si han sido los mismos, pero ni saben lo que están haciendo. Estoy comprobando que todas estas de precaución es de alguien que vino a marcar un camino, pero las primeras que te encuentras casi casi están amarradas de lado a lado, como para que la gente no se meta, como diciendo precaución, no pases, peligro. Pero es como para desviar las miradas para que no se metan a este camino, ¿eh? Igual si nos vamos a la mina, pues vamos a ver qué nos encontramos, pero no se le ve fin, amigos. Sigue para allá arriba y creo que no llevo ni una cuarta parte de cuando comenzamos a subir del río. Cansado y lo que le sigue, ¿eh? Ya ahorita ya perdí señal de GPS totalmente. Y creo que de aquí en adelante todo va a ser a puro instinto y recordar de aquella vez que vine en la noche, de dónde es el camino que nos lleva a la mina El Cimarrón. En la noche me costó mucho trabajo, traía lámparas, había luz de luna y no había tanta vegetación, ya que no era tiempo de lluvias. Ahorita que es tiempo de lluvias, pues ya están viendo cómo está de verde todo y hay vegetación por todos lados. Creo que me va a costar todavía más trabajo llegar a la mina. De hecho, aquí ya el camino ya se empieza a perder. Ya es muy... no es tan notoria la marca en el piso, pero sigo encontrando esas cintas de peligro o precaución. Acabo de encontrar esta piedra. Sin querer volteé al piso y empezó como a brillar. Pero de este lado, miren, parece como cualquier otra piedra de las de ahí. Pero por dentro, miren cómo está. Vamos a ver qué seguimos encontrando por esta hermosísima ruta. De hecho, bien, ya di aquí a otro camino y aquí ya no veo señal roja. ¿Ustedes qué harían? ¿Toman la izquierda o toman la derecha? Yo creo que yo voy a tomar la derecha porque se me hace que falta mucho más para allá. Y aquí hay que ponernos bien al pendiente para ver por dónde vamos a bajar. No encuentro ninguna marca que me pueda ayudar, pero esta va a ser mi visibilidad. Lo que voy a hacer, voy a tomar una foto y para si regreso, ver que sea el mismo lugar de bajada. En esta parte ya se empiezan a oír animales muy extraños, animales llorando. Vamos a guardar silencio a ver si escuchan, ¿eh? ¿Se oyeron? Ahí se alcanzan a oír. Cuando pasan este tipo de situaciones y que voy así totalmente solo, es cuando me empieza a entrar como que el poquito de nervio. De hecho, ya ahorita ya no sé si voy bien. Ya ahorita ya voy a empezar a bajar. Ya esta zona sí ya está como muy selvática. Empiezo a chocar con telarañas. Entonces, señal de que a lo menos hoy de perdida no ha pasado nadie en el transcurso del día por acá. Y ya por la hora que es, creo que sí ya tendría que haber gente por acá, por este lado. Uy, 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 casi me caigo. Ay, miren, más cuarzos. Este es como cuarzo amarillo. Les digo que depende como el cuarzo esté marcado, es el... ahora sí, el otro metal que se debe encontrar por ahí en la naturaleza. Creo que si es así amarillo como este, es oro. Si es como que moradito, se llama amatista. Si lo encuentras el cuarzo en otro color, es plata, cobre o así. Mucho pronto les voy a subir un video de minería para que todos aprendamos más de
cómo encontraban los ancestros las vetas para extraer los minerales. Como les estaba comentando, te encuentras con cada cosa aquí caminando. Vean esa piedra que está ahí bien metida. No la voy a sacar, pero nada más quiero que vean que es un super cuarzo. Está enorme. Ahí está. Ven más, hasta ni parece cuarzo. Este me parece como un ópalo muy grande. Miren, por acá hay otras minas. Pero estas minas son como... ¡Oh, las telarañas! Estas minas son como más prehispánicas. Hasta parecen como tumbas de tiro, miren. Ahí hay una. Y... ahí adelantito, hacia la vuelta, hay otra. Ahorita no me asomo porque la tierra está muy suelta y pues recuerden que vengo solo. Pues bandita, nunca me había tocado venir a esta parte de la barranca en el tiempo de lluvias y prácticamente me acabo de encontrar con un super paraíso, miren. Vamos a hacer poquito para acá. Miren. ¿Qué tal? Pues seguimos con el recorrido Mina Cimarrón. Fíjense que ya tenía... ay, cabrón, me asustó, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Una vaca? A ver, ahorita si me puedo acercar para ver qué es. Les decía, me sorprende la barranca. Ya tenía tiempo que no venía y como que ya le había perdido el chiste de venir. Se me ha olvidado lo bonita que es en el tiempo de lluvia. Y pues ahorita vieron ahí abajo el que se hace como un acantiladito. Luego ahí abajo estoy bien. Hasta pilitas de agua de temporal hay. Más que pues no encontramos la mina todavía. Miren eso que les dije, era un toro. ¿Ya lo vieron? Imagínense que ahorita vaya de regreso y esté aquí a medio camino, ¿cómo paso? Yo no me voy a pasar a un lado de él, no me voy a comer o dar una mordida. Ya se subió. Bueno, le voy a seguir dando. Le voy a seguir dando, pero ya hay otro. No, si me da miedo, ¿eh? ¿Qué hacemos, amigos? ¿Le seguimos o no le seguimos? Pues ya pasé, amigos, y es lo que les digo. Si ustedes se atreven a andar solos así como ando el día de hoy, les van a pasar como estas cosas y mucho más. Y en una de esas hasta se andan perdiendo. Yo ya vi, eran vacas, no eran toros. Pero aunque sean vacas, tienen sus cuernotes y sí, pues si no dan miedo, pero vi que están hasta marcadas de la oreja. Entonces, nada más me les arrimé y se fueron. Sigo caminando y no doy con la mina El Cimarrón. Vamos a ver qué más nos encontramos. No van a creer con lo que me encontré caminando por estos nuevos rumbos. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto será antiguo? ¿Será una piedra normal que estaba ahí con una grieta y algún maldoso quiso hacer esta figura? No sé, pero está bien interesante. Pues
posiblemente pudo haber sido de los ancestros que vivieron aquí en la barranca de Huentitán. No lo sé, me suena más bien como que es una piedra que alguien le quiso jugar una broma para que pareciera dinosaurio. Ustedes digan. Miren. Está esa piedra como si fuera la cabeza de un dinosaurio, de una serpiente, de una tortuga. No sé, ustedes qué opinen. Yo creo que es nuevo, porque esta piedra sí se ve viejísima, está llena de musgo, pero todas estas pequeñas piedritas que están ahí, parece como que alguien llegó y las estaba encimando. De hecho, esta tiene, no había visto, dos ojos, uno más pequeño y uno más grande acá. Pues no sé, amigos, dudo mucho que esto sea antiguo, pero pues aquí está. Todo esto nos podemos encontrar en las zonas que no conocen muchas personas acá en la barranca de Huentitán. Miren, me paré aquí porque quiero que vean estas piedras. Hay varias que parece ser como que tienen cierto brillo. Ahorita no alcanzo a ver, pero yo sí lo alcanzo a ver bien. Creo que esta, a ver, esta. Si pueden ver, como que brilla. Esta piedra lo más seguro es que tenga pirita. Y esa piedra también es conocida como el oro de los tontos, ya que muchos mineros pensaban que porque brillaba iba a contener oro todas esas piedras, pero no. Entonces ahí viene el dicho de todo lo que brilla no es oro. Esta también está bien brillosísima. Empiezo a conocer, amigos. La primera vez que vine yo venía por allá y pasé por aquí y me dijeron, no, si ya pasaste un peñascote que está ahí un lado sobre el camino, quiere decir que ya te pasaste. Entonces ya lo ubiqué, aunque ahorita es de día y pues entre día y noche, y que en aquel tiempo era temporada de secas y de lluvias, esa piedra sí es como que muy marcada. Entonces creo que ya estoy muy muy cerca de llegar, pero ya ahora sí hay que tomar. Miren, como aquí se ve un pequeño caminito casi que no está marcado, pero algo me dice que por ahí no es. Entonces le vamos a caminar otro poquitito más para ver si se ve otro como que más marcadito. Aquí se ve otro y este que baja. Entonces creo que ya estoy cerca porque este también lo recuerdo. De hecho, en la parte de aquí, la vez que vine, también había una marca. Alguien puso un listón aquí en este pedazo exactamente. Entonces ya por una parte de aquí debe de estar el camino que nos lleva a la mina El Cimarrón. Si camino ahorita más de 2 minutos y no doy, me voy a tener que volver a regresar ahí, porque está aquí arriba la mina. Mira, amigos, si ustedes pueden ver, no se ve ningún lugar que te meta, pero ahí en medio de esas hierbas alcanzo a ver como que algo así, un poquitito de... ¡Ah! Miren, una marca escondida. Y aquí ahora sí se empieza a ver el camino, pero a simple vista no se ve nada. Y de hecho la marquita está bien escondida. Pero ya aquí le vamos dando. ¡Ah! Nada más que saben cuál es la bronca, que sí hay un chingo de arañas ahorita. ¡Ah! Miren, esa arañita que está ahí. Ahorita tenía acá una telarañota muy grande. Y ahora no traje mi bastón como para irle pegando así primero. Primero voy a buscar una rama grande. Para ir haciendo eso, porque no sé si les conté, pero ya he sufrido 2 piquetes de araña. Gracias a Dios no ha sido graves. Una vez fue
Una vez fue en la espalda, duré con comezón como un mes y una ronchota. Después de ahí, ay, un chingo de telarañas, amigos. Se me hace que mejor deserto en esta misión. Es que todo es un tramote y donde sea estoy viendo telarañas por todos lados. Y hace como 3 semanas me picó otra en el cuello y traía como sarpullido. De hecho, se me acaba de quitar. También por eso no me asoleaba, porque nada me asoleaba y se me prendían las ronchas sin gacho. Aquí ando pegándole acá. Ay, en ahí hay otra telaraña. Oh, ya me dio otra acá en otra mano. Si hubiera alguna persona por allá abajo viéndome, dijeran que va haciendo ese loquito con su ramita. Pero si aunque voy así, ya me he estampado muchas telarañas en el rostro. Creo que ya di, amigo, con la mina cimarrón. ¿Por qué ubico? Porque hay una especie de arbolitos bien marcados por ahí. Esto, miren, como un mini bosque. Entonces creo que ya llegamos a la legendaria mina El Cimarrón. Sí, debe estar aquí adelante. Se las presento. Oh. Parece como de terror, ¿no, amigos? Este lugar, ¿o qué? Ahí está, mira el cimarrón. Ahí, mero. Oh, miren, ahí dejaron algo. ¿Qué será? Ah, plantar un arbolito. Alguien hizo. ¿Por qué se llama mina El Cimarrón, amigos? Así está marcada. Cimarrón GTO. GTO está acá y Cimarrón está en la parte de ahí. Pues miren, amigos, esta es la famosa mina El Cimarrón. No voy a entrar porque ya he entrado y adelante hay gran cantidad de guano de murciélago. Y pues como ya he entrado, no le veo la necesidad de volver a entrar. De ese video que grabé en la noche, pues les voy a incluir aquí parte de ese video para que vean pues que no hay nada al final. Y lo hago nada más por seguridad. Sé que me arriesgo siempre a todos, pero aquí desde el inicio vas pisando y es completamente, yo creo, como unos 10 centímetros de puro guano, te unes y así hasta el final. Es de los lugares que no puedes respirar. Sería muy riesgoso que vuelva a entrar a ese lugar. Les decía, mi teoría es, toda la gente que ustedes le pregunten, oiga, ¿qué era esta mina El Cimarrón? Les van a decir, no, pues son unos canales de desvío donde el agua para cuando la presa subiera mucho por aquí se iba a ir y cosas de esas. Los expertos sabrán. Yo voy de acuerdo que era originalmente eso. Aquí hay uno. Por aquí en alguno de los costados debe haber otro perdido que no han encontrado, pero seguro ahí va a estar. Hay otro acá abajo. Enfrente hay dos que son los más grandes, porque aquel lado está la ciudad de Guadalajara y hasta acá al lado está el poblado de Matatlán, pero los de allá están muy grandes y quedan pues casi exactos de aquí hasta allá. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí se oyeron esos ruidos. Hasta ahí la historia, todo chido. Pero si son seguidores del canal, ninguno de esos túneles está marcado como mina, como cimarrón. No tiene estos tipos de estructuras totalmente fortaleciendo la entrada. Son totalmente excavaciones en la roca y así. Y ya después le habían aventado como que con una capita de concreto. Pero estos son hasta como adobones, no sé. Esta sí va a ser una mina totalmente en forma. La minera Cimarrón es una de las mineras más grandes de México. Entonces mi teoría es que cuando empezaron estos cuates, los que iban a hacer la presa, empezaron a abrir aquí. Ta, 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 ta. De hecho, miren, está marcada como 6. Yo tengo conocimiento que son 7 minas las que hay aquí en esta zona. Entonces estos cuates empezaron a abrir y encontraron una veta. Entonces como que dieron aviso de que no, ¿saben qué? Nosotros encontramos una veta, vengan. Y trajeron a esta mina Cimarrón. Y por la mina de Cimarrón lo más seguro es que dijo, si hay minerales, yo creo en lo personal que hay oro. En pequeñas cantidades puede haber oro, pero me imagino que la veta aquí estaba muy grande. Y pues como esta es un área protegida, aquí no se puede venir a hacer minería. Entonces, ¿qué dijeron? Pues seguimos con el proyecto de la presa y denle.
Y empezaron a escarbar, 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 escarbar. Y pues llegó un momento que dijeron, no, sabes que no hay buena cantidad de oro, mejor hay que dejar ahí el proyecto, o plata, o algún mineral. Pero estoy convencido de que sí fue mina. Y más porque está marcado como cimarrón, cimarrón GTO. Ya cuando se fueron, para que no se viera la veta, no sé si ustedes alcanzan a apreciar, si son detallistas, aventaron como cuando con los aspersores avientan así como una capita de cemento, como si fuera pintura. Taparon todo. También taparon este pedazo de acá, esas piedras, pero con el tiempo se ha ido cayendo esos pedazos de cemento y ustedes pueden apreciar que en toda la pared hay mineral. Miren, este es verdioso como azufre. Luego acá empezamos a ver cobrizo con amarillo. Y si yo le escarbo aquí más, miren, esto es cemento, es una capita de cemento que hay aquí arriba. Si yo le escarbo aquí más, miren. Miren. Toda la piedra se desmorona muy fácilmente, entonces pues no sé, ¿verdad, amigos? Ustedes, los que saben de minería, sabrán bien que pudo ser este lugar, pero por donde vayan y caminen, aquí se empiezan a encontrar muchos cuarzos. Pero a mí, pues sobre todo lo que me da mucha curiosidad es esto y por qué lo ocultaron con una pequeña capa de cemento. Les digo que para mí era una gran veta a simple vista. Y pues tenían que analizar, no se tenían que quedar con la duda si de aquí se podían extraer grandes cantidades de minerales como el oro, plata, no sé qué puede haber habido aquí. Y pues vieron que no era viable, el costo era mucho mayor y pues quedó todo aquí abandonado. Esa es nada más y nada menos que mi teoría, pero la versión oficial es que eran tubos de desvío para la presa. Ya pues cada quien tendrá su mejor opinión. Y pues nada, banda, ahora sí, yo creo que desde aquí voy a despedir el video, porque como vieron ahí venía batallando mucho con las arañas, ya quiero llevar las manos totalmente libre y disfrutar el paisaje de aquí al regreso. Por ahí nos encontramos con esa cabeza de dinosaurio, no sé qué sea, está bien extraña. De hecho es muy común, de hecho pasas por ahí, ya me habían mandado fotos, pero pues yo se las puse del título pues para que sea más llamativo, porque si les vuelvo a poner mina el cimarrón, pues ya ustedes ya no van a entrar a ver ese video. Entonces sí me encontré con esa cabeza, ya la vieron, y pues es, pues por eso puse el título y por eso puse la miniatura. De todos modos, pues no es engañar, porque sí pasé por ahí. Y pues nada, espero les haya gustado mucho la mina el cimarrón. Saludos, que estén bien, chao. Me iba comiendo una fabulosa lechuguilla y por poco la piso, me hizo brincar, di como tres pasos para atrás. ¿Vas a jalar? Valiente. Pues data, amigos, se me pasó darles un consejo. Si ustedes encuentran a cualquier animalito de aquí de la barranca, déjenlo que siga su paso, así como yo lo hice. El señor ese que le jaló la colita, creo que estuvo un poco de mal gusto que le hubiera hecho eso a la serpiente. Imagino que hubiera sido venenosa. O la otra, pues ya no estaba molestando a nadie la viborita. Entonces déjenlos ir y mucho menos los vayan a atacar, de aventarles rocas o cosas así. Ellos atacan hasta que se sienten amenazados por nosotros. Entonces pues ahora sí, nos estamos viendo, bye bye.